Hola amigos, sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 17 y pues esta vez nos tocó contra New Nation y saben que iba a ser una guerra muy difícil, así lo fue. Y vean nada más lo que me pasó, nada más comenzando en el primer nodo. ¿Se dieron cuenta amigos? Sí, activé la conmoción al principio como está la estrategia de hecho que yo les dije y aún así la Domino no me dejó eludir. Lo estuve hablando con un compañero de grupo que también es un usuario de Quake al 100% y la neta me comentó, oye, Pepe, igual a mí me pasó en una ocasión, solamente una vez me ha pasado. Y yo le dije, no mames, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué es lo que hice? Cerré el juego, dije, bueno, vamos a tener que dar baja. Preferí perder nada más la mitad de vida para así no tener que gastar tantos objetos. Y pues dije, pues ni modo, voy a tener que intentar hacerlo de nuevo porque no tengo otra opción. Y vean nada más, ahora volvió a ser muy agresiva la Domino. Activé la conmoción, se quitó rápido, pero esta vez sí me dejó eludir por completo. Entonces estuve hablando con mi compañero, ¿qué pedo? ¿Por qué será? En realidad yo no veo que haya yo cometido ningún error. Sin embargo, pues, quién sabe qué fue lo que pasó. Estaba viendo si reportarlo con Caban o no. Una vez que reporté un bug, esos güeyes nunca te hacen caso. Entonces dije, ay, pues, ¿sabes qué? Creo que voy a estar perdiendo el tiempo. Así que, pues, llamémoslo manqueada, ¿no? Llamémoslo que manqué. Por alguna extraña razón no me dejó eludir. Así que, pues, ni modo. Una baja. Y yo dije, no, no puede ser. Porque la guerra estaba cerrada desde el comienzo. Nada más habíamos muerto una vez anteriormente, y pues con la mía ya iban dos bajas que teníamos. Afortunadamente el enemigo en ese punto creo que llevaba 5 bajas o 4 bajas por ahí. El chiste que llevábamos la ventaja por 2 o 3 bajas a lo mucho. Entonces sí me empecé a preocupar, dije, ah, pues bueno, vamos a activar de una vez los potenciadores tecnológicos, porque activé potenciador de invulnerabilidad para este visión. Por si las moscas, es un luchador de control, entonces tenía que tener cuidado, pero me percaté que ese visión no está tan duplicado, y si se fijaron bien al inicio de la pelea con su síntesis, ganó menos de un cuarto de poder, o más o menos un cuarto de poder. Entonces dije, cambié enteramente mi estrategia, porque mi estrategia era nada más cargarle unas cuantas cargas de terremoto, unas 6-7, para que así me diera tiempo de eludir mientras la conmoción estaba activa y pues ya eludir como si nada para que anulara lo que era el nodo de poder a raudales. Entonces, como vi que ya no era necesario, entonces dije, pues bueno, vamos a darle así nada más a puro eludir y parada. Y pues funcionó muy bien, le anulé la próxima síntesis. Entonces ahí dije, bueno, ok, de aquí a que consiga poder, pues ya, va a estar muerto. Y pues así fue, no me dio ningún problema esa visión. Era rango 3, creo, no me fijé muy bien. Y pues bueno, me tocaba darle a este Mr. Sinister rango 5. Ya vieron que la última vez que le di con Warlock a este Mr. Sinister, me fue muy mal. O sea, no peleé muy bien, que digamos. Y pues sí, se me complicó un poco. Esta vez, a diferencia de la última vez, pues me fue mucho mejor. Estaba yo tratando de hacer golpe débil, apenas la hacía parry, en vez de golpe medio. Porque cuando haces golpe medio con Warlock, como que extrañamente por cómo se mueve Mr. Sinister y cómo, qué tan lento es al momento de tirar tanto sus golpes, su gancho, su super especial, eso hace que, como Warlock igual es un luchador pesado, grande, hace que prácticamente luego te llegue a golpear. Entonces, si haces golpe débil con Warlock, te recuperas antes de lo normal. De hecho, ustedes lo van a ver luego a lo largo de la pelea. Ahí me golpeó, como ustedes lo vieron, pero tenía el potenciador de vulnerabilidad. Sin embargo, en una de estas lo golpeé y tan rápido se recuperó que el Mr. Sinister que me golpeó de vuelta, pero yo fui también rápido y pude bloquear su siguiente golpe. De hecho, creo que es cuando me vuelve a arrinconar. Creo que todavía no ha pasado. Vamos a ver. Creo. ¿O no pasó? No, creo que ya no pasó. Creo que era al inicio de la pelea. El chiste que sí, cuando te arrincona el Mr. Sinister al Warlock, puf, amigos, se complica demasiado. Afortunadamente, vean nada más, terminé perdiendo nada más 4% de vida. Pero sí me llegó a golpear, pero
pues afortunadamente tenía activado lo que es el potenciador de invulnerabilidad, que pues me salva la manqueada, ¿no? Que de vez en cuando es inevitable. Afortunadamente me fue muy muy bien contra ese Mr. Sinister, no perdí casi nada de vida. Y pues ahora pasemos a lo que es la segunda sección. Todavía estaba potenciado, así que dije, me queda energía, vamos a darle a ese Silver Surfer de un avestruz. Y pues bueno, iba a utilizar a Quake, obviamente. Nada más tenía que tener cuidado con su doble golpe, porque ustedes saben que si utilizas a Quake contra Silver Surfer o contra cualquier luchador que tenga un doble golpe en su golpe medio, es de tener cuidado, amigos, porque te puede agarrar con la guardia baja y te puede llegar a golpear. Entonces, aparte de que tengo que concentrarme con eso, y tengo que concentrarme en los controles invertidos, porque aquí solamente 30 segundos son. Entonces tienes que concentrarte al full. Afortunadamente este Silver Surfer estaba siendo increíblemente pasivo. Imagínense, en dos conmociones que activé, estuve a nada de activar por segunda, por tercera vez la conmoción con 20 cargas de terremoto. Eso hace que mi daño con Quake se incremente. Y vean nada más, este es un, si no me equivoco, era un Silver Surfer rango 3. Y pues lo bajé como si nada con Quake. Y bueno, aquí, si se fijaron bien, amigos, cuando empezamos a movernos aquí en el grupo 1, wow, amigos, la guerra estaba súper cerrada. Cometimos muchísimos errores. Y vean este error que yo cometí. Estaba nervioso, la verdad. Que vean, me llegó a golpear este modo. Y yo dije, no mames, Pepe, estamos comenzando la pelea y ya estoy abajo del 50%. Dije, no, porque me cometí un error bien grave que a veces siempre me ha llegado a pasar, que al inicio de la pelea yo intento eludir desde el comienzo con controles invertidos, pero los controles invertidos todavía no se han aplicado a mi luchador. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de eludir, corro hacia él. Entonces eso como que me medio concentró y terminó golpeándome luego. Sin embargo, luego dije, Pepe, ok, no puedes morir. La guerra iba 12-9. Ellos tenían un poquito más de exploración, aunque ya estábamos emparejándolos en luchadores también. Y sin embargo, todavía nos faltaban bajar igual todos los jefes, obviamente, los subjefes más difíciles. Entonces era súper cerrado, no podía darme el lujo de morir aquí, menos aquí en este nodo que no es subjefe. Entonces, uff, la cloché, amigos, después de haber iniciado muy mal. La cloché, me salió muy bien la pelea después de ese grande error. Bueno, me costó orbes, estaba a 4 objetos nada más. Todo eso porque pues ya vieron que cometí cometí el error contra la Domino al inicio, que pues inevitablemente dio una baja. Y pues eso me costó objetos en esta guerra, tanto que pues ya no tenía bastantes opciones para curar. Entonces a mí me tocaba dar al jefe, así que todas las demás peleas que me tocaban, que eran todavía bastantes, tenía que hacerlas sin ningún error. Este Mephisto prácticamente tenía que hacerlo sin ningún error. Y afortunadamente creo que este Mephisto es rango 2 nada más. La verdad hasta se me confunde, porque pues la potencia es bastante. Tiene 42.000 de potencia. Ya saben que Quake lo hace bien contra estos nodos de que tienes que mantener cerca al enemigo. Sin embargo, hay veces que, como en esta ocasión, el enemigo queda aturdido lejos de ti. Entonces llegas a perder bastantita vida. Afortunadamente no perdí tanto con Quake. Estoy al full de potenciado. Al full. Me gasté mi último paquete de potenciador de una hora que compré al inicio de la temporada. Ni modo, hasta ahí alcanzó. Pero era necesario utilizarlo, amigos, porque como les dije, la guerra estaba súper cerrada y no quería ser yo la persona que le diera la derrota a mi alianza. O sea, imagínense qué tan mal me sentiría yo que por mí llegásemos a perder, ¿no? Entonces dije, mejor que sea otro a que sea yo. Vamos a no cometer ningún error, tratar de no cometer ningún error, potenciarme hasta las nalgas, porque iban a ser peleas difíciles, lo vuelvo a decir. Vean este HUD, es en el nodo de que tienes que hacer 15 golpes y no te causa degeneración. Afortunadamente Quake lo hace muy bien, y pues hay que tener cuidado porque este HUD es un luchador de control también, entonces no tengo que golpearlo. Afortunadamente Quake tiene ventaja de clase, puede hacer daño sin que haga golpes críticos ni nada, entonces era una pelea normal para ella. Nada más, eso sí, no bajar la guardia para que no me golpeara, porque como les dije, tenía ya 4 objetos disponibles nada más para utilizar, y me tocaban todavía 2 subjefes más y el jefe, amigos. Entonces no podía cometer ningún error. Si moría con el Mojo,
estaba perdido, No iba a poder curar a mi Magic. Y bueno, me tocaba darle a ese Namor. Y si se fijaron bien, activé potenciador tecnológico del 200% y del 12% de incremento de daño del especial. O sea, imagínense qué tan cerrada la guerra, qué tan importante era potenciarse en estos momentos para no dar bajas. Porque imagínense, si moría, iba a ser horrible, amigos. Iba a ser increíblemente horrible. Perdón por ese ruido. Pero hay una muchachita paseando a su perro afuera. Ah, ni modo, son cosas que no puedo evitar. Pues sí, esta pelea contra el Namor me fue excelente. Vean nada más ese daño que hace el Warlock con su super especial, amigos. Increíble, increíble, amigos, la verdad. Ese Namor me lo pasé, miren, por el arco del triunfo. Bien facilito, gracias a ese Warlock. Es una bestia Warlock, la verdad, después de Ghost, yo creo que es mi luchador tecnológico favorito, después de Ghost, obviamente. Es una bestia Warlock, es muy útil para distintas partes del juego, muy útil. Estoy feliz de que lo tenga en rango 3 también. Lástima que no puedo ocuparlo en ataque, porque muchos lo han preguntado, mi Warlock está en defensa en mi grupo, entonces por eso es que no puedo utilizar a mi Warlock. Y bueno, este Doom en realidad no tiene gran dificultad en este nodo si utilizas a Quake, obviamente. Estaba yo nervioso, que de hecho ustedes vieron que ahí bloqueé uno que otro golpe y pues el enemigo estaba utilizando bastantes ganchos. O sea, el enemigo sabía que la guerra estaba difícil para nosotros y dijo, no, vamos a ponerse la perra Pepe, ¿no? Entonces sí, estaba yo muy nervioso, amigos, se lo juro, muy nervioso. Afortunadamente, pues, está yendo muy bien la pelea, no duró mucho, imagínense, un minuto nada más peleando contra ese Doom rango 5 y me la pasé muy fácil, afortunadamente, pero porque estaba potenciado al full. Entonces, ahora ya nada más me tocaba esperar a que mi compañero se bajara ese Warlock, el Gran Search Malpica, que algunos lo odian. Afortunadamente, el pinche Sergio se la rifó, se bajó a ese Warlock rango 3 con su Void, así estaba planeado, ya lo ha hecho anteriormente. Sin embargo, es una pelea un poco complicada con Void, pero lo hizo. Entonces, al final, luego mi compañero, el Chris, se bajó a la guillotina, así como estaba planeado igual. Y vea nada más, me tocaba darle al Mojo de jefe. Fue un poco agresivo, cargó dos barras de poder antes de que yo pudiera conseguir el mío, mi segundo poder. Así que fui lo más pasivo posible para que no me tirara ningún especial. Y bueno, ya la primera parte de la estrategia la tenemos hecha. Ya conseguimos bloquearle todos los poderes, que él no tenga nada de poder. Ahora nada más, la siguiente estrategia es arrinconarlo. Una vez arrinconado, ¿vieron? Cambié de modo pasivo a modo agresivo, chavos. Ahorita ya estoy interceptando al full. Afortunadamente, íbamos tan bien, amigos, que ya estábamos en el grupo 2, ya habían bajado al jefe. No había muerto tampoco mi compañero. Entonces dije, ok, mi compañero se la rifó, yo tampoco puedo morir aquí. Es un poco más complicado para mí porque era un Mojo rango 2 de 6 estrellas. Tiene más vida que el rango 5. Entonces, uff, sabía que iba a ser difícil. Y vean nada más cuánta vida estoy perdiendo. Tuve la mala fortuna nuevamente, chavos, que las misiones, o sea, los tokens que activó el Mojo, tenían que ver con mi ataque, tipo que yo lo golpeé en defensa, que lo golpeé, que eluda y así. Entonces eso hace que gane tokens y al final me causa degeneración. Que vean, no me causó nada de daño, casi no bloqueé ataques y aún así, vean, estoy a 38% de vida. Afortunadamente, vean, minuto y medio, 104 golpes, lo matamos. Y boom, amigos, en ese momento ya estaba prácticamente asegurada la victoria, porque nada más nos faltaba, si no me equivoco, bajar como 4 o 5 nodos en el grupo 3, y entre uno de esos era el jefe. Entonces ya ellos habían muerto una vez más después de esto y ya iba 13-9. Entonces prácticamente, si llegaban al jefe sin morir, podían morir 3 veces mis compañeros en el grupo 3 y listo, ya no íbamos a perder. Pero imagínense qué tan cerrada estuvo la guerra, amigos, durante toda la guerra, nada de que al final o al no, desde el comienzo hasta el fin fue una guerra que pudo tanto ganarse como perderse, o sea, cualquiera de las dos alianzas pudo haber ganado. Cometimos muchísimos errores. Usualmente no cometemos tantos errores. Sin embargo, hubieron algunas planeaciones en los otros grupos en los que, pues ni modo, se cometieron errores, o incluso que la planeación estaba bien hecha
y aún así el enemigo no se comportó como suele comportarse y se terminó muriendo. De hecho, un compañero en el grupo 3 murió utilizando a Ghost contra la Black Widow en el nodo del subjefe, ¿no? Entonces, pero no fue que haya sido error, él tuvo la mala suerte que su especial 3 de la Black Widow lo aturdió apenas lo hizo, nada más había 10% y eso fue suficiente para que muriera, aunque tuviera la sinergia de Hood, una vez aturdida la Ghost, ya, prácticamente no la soltó y se murió. Entonces son cosas que pueden llegar a suceder. Afortunadamente, amigos, afortunadamente nos fue muy bien, no cometimos ningún error después de esas 9 bajas, ya no morimos ninguna vez más, no morimos contra ningún jefe, y vean nada más, amigos, terminó la guerra al final 15-9, pero originalmente que íbamos 13-9, o sea, 4 bajas de diferencia nada más, amigos, 4 bajas de diferencia, la verdad, esta alianza New Nation, wow, vaya que nos impresionaron, de por sí, yo se los dije, en la planeación, que esta alianza nos podía ganar, o sea, están en un nivel que pueden ganarnos, o sea, ellos están en un nivel que pueden ganarnos si cometemos errores, estos güeyes son lo suficientemente buenos como para llevarnos entre las cuerdas y ahora sí que es un volado, el que cometa menos errores gana y listo. Afortunadamente, pues nos fue muy bien, felicidades a los MVPs, ahí estoy en primer lugar, mi compañero el Dr. E, en segundo lugar, él es el que se bajó al jefe del grupo 2, y mi compañero el Weapon X, que está en el grupo 2 también, es un usuario de Quake también, una bestia, igual el E, y pues sí, muchas felicidades tanto a la alianza New Nation, más suerte para la próxima, muchas felicidades, la verdad, igual a mi alianza, lo hicieron muy bien a pesar de haber cometido bastantísimos errores, pudimos clocharla, rescatamos esa victoria. De hecho llegamos en un punto, estábamos de que wey, vamos a perder, estos güeyes nos llevaban como 20 o 30 nodos de exploración y nada más estábamos arriba por una baja, entonces sí, nos presionaron hasta el punto de que llegamos a pensar que iba a ser la guerra que íbamos a perder, así que bueno, amigos, si les gustó este video y esta guerra que estuvo bien intensa, pueden dejar su like, háganmelo saber por ahí, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y pues dejen en los comentarios qué tal les pareció esta guerra, amigos. La cosa, lo que se me olvidaba. Si eres un usuario de Quake, déjame ahí en los comentarios si te ha pasado ese pequeño problema cuando intentas eludir a Domino, que no funciona la estrategia de activar la conmoción al inicio para que puedas anularle lo que es el 15% de la precisión de habilidades. Estoy muy interesado en saber si a alguien más, aparte de nosotros dos, tanto a mi compañero de grupo como a mí, le ha pasado a alguien más. Si te ha pasado, házmelo saber en los comentarios, voy a estar leyéndolos. Y pues, amigos, esta temporada ha sido bien intensa. Esperemos así sea, es muy divertido la verdad. Y pues nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.